atraen. Harpel Arte es el arte y todo lo demás es todo lo demás. Es una exposición radical dedicada a un artista radical. Por una parte, la pintura pura, la dedicación a la plástica. Por otro lado, Reinhardt en 1938 menciona que escucha a todo volumen la música de ragtime que su vecino Stuart Davis escucha desde su casa y que a la vez observa las camisas de colores chillones colgadas en el tendedero y en ese momento está pintando también pinturas de colores vivos. This is one of Reinhardt's red paintings, and from 1952 until the beginning of 1954, he exclusively made red paintings and blue paintings. For 8 years, I was the director of the Carnegie, and this painting was in, you know, always up, and I could go down and sit in front of it and just think about it, and I think that's what Reinhardt wanted you to do, was just to sit and look at it until you couldn't look at it anymore. He wanted you to have to be physically engaged with the work and using your eyes to really see what was there. You start to see that kind of yellowish, orangish form, that H form, and you start to see that it has kind of feet, and the feet have a green cast to them, foot and at the top, both at the bottom and the top of the legs of the H. And just the longer you look, the more it comes to you. He felt that the museum should be like a shrine, and people should just come and sit in front of all kinds of paintings and look at them over long periods of time. And that's the way you learn what art is. Reinhardt está pasando de ser un artista que todavía tiene algunos rasgos de expresividad. Viene del rojo, va al azul y se está encaminando a la que le ocupó la última década de su vida, que son las pinturas negras. Es una pintura que está construida casi con ladrillos y con tonalidades de azul, desde el azul más grisáceo a casi un verde esmeralda. A lo que más se parece son a las pinturas de 1917 de Mondrian, una pintura tal y como Reinhardt concebía cada pintura, un objeto consciente de sí mismo que no alude a ninguna otra cosa más que al arte. Las pinturas negras de Reinhardt son la culminación de su carrera como pintor, como artista. Son su máximo logro. Detrás de estos negros aparentes hay mucho más. Hablamos de una estructura en forma de cruz, aunque él negaba que sus pinturas tuvieran un carácter simbólico o místico o religioso. Pero también es posible que conecten con la idea del mandala oriental, que en la pintura asiática inducía la meditación, que era precisamente el efecto que Reinhardt quería lograr en sus pinturas negras. Pero también es importante el efecto mate de estas pinturas. Y esto lo conseguía mezclando la pintura al óleo con la trementina, que es una especie de aguarrás que mezclaba en una jarra. Es decir, no aplicaba una capa de pintura hasta que no secaba la anterior, que a veces podía tardar hasta 10 años en acabar una pintura. Es importante que en la sociedad actual, dominada por la velocidad a la que vemos las imágenes, contemplar con el esfuerzo, el tiempo y la dedicación que se miran estas obras les otorga un cierto factor, casi diría, redentor. Ese es el desafío y ese es el reto, hacer que estas pinturas sean perceptibles a través del ojo del espectador, pero también esa es la gran recompensa. Thank you.